Ay, no, soy pendejo. Unity, Unity. Vamos a ver la El misión. objetivo es el punto de acceso de Mikoshi en la torre Arasaka. Hay que llegar a la planta del laboratorio, aguantar lo suficiente para hacer lo que hay que hacer y salir con vida. La torre Arasaka es una fortaleza, el edificio más seguro de Night City. Entrar por la puerta principal no es una opción que se pueda contemplar. Así que iremos por una ventana de creación propia. Concretamente, volaremos en un bombardero táctico Militech Strix. Primero nos cargamos las defensas aéreas del edificio desde gran altitud. Luego reventamos un muro en la planta 76. Saltamos desde el VA y sobrevivimos gracias a los antigravs. ¿Sí? Ahí. Aterrizaremos en mitad de una jungla tropical. Aunque la gente no es consciente, a veces Arasaka tiene clase. Nos abrimos paso por la jungla hasta llegar al hueco, que es el eje vertical de la torre. El hueco recorre todo el edificio. Volvemos a usar los antigravs y llegamos al fondo con rapidez. Pillaremos a los de seguridad en pelotas. Estarán desorganizados. La resistencia debería ser mínima. Atacamos la planta del laboratorio. Llegamos al punto de acceso y el resto es cosa tuya. Ahora espero el aplauso. Lo dicho, aquí solo hay una jefa, una reina. ¿Vamos a achicharrar a esos cabrones? ¿En serio? Hace un huevo que esperaba esto. No te pongas demasiado palote. Si queremos sobrevivir, hay que hacer más. Ahora viene la parte chula. Sacaremos de órbita un satélite de Coms Churujin 0401. ¿Un puto satélite? Aquí se va a cagar la perra, chavales. Fuera comunicaciones en Night City y las dos Californias. Eso nos dará 3 o 4 horas. Sin coordinación, sin refuerzos, caos absoluto. Es que ni te voy a preguntar. Tengo cierto conocido en Orbital Air. ¿Un benefactor misterioso? Un topo en un cargo importante. Le pagaré suficiente para que nos dé acceso al Yuruji. El resto dependerá de nuestra vieja amiga Netrunner. ¿Y Buck? Alt. Alt es la única que conozco que puede quitar del cielo un satélite de Arasaka. De todas maneras, tenía que hablar con Alt. La convenceré. Johnny, no la cagues. Es lo único que no puedo hacer por ti. Dije que lo haría y lo haré. Vale, para resumir. Volamos a la torre Arasaka sin que nos vean y saludamos con una pila de misiles. Eso es. Luego saltamos dentro, buscamos el eje vertical del edificio y bajamos. Hasta el punto de acceso de Mikoshi, sí. ¿Qué te parece? El plan tiene más agujeros que una casa de muñecas de Kabuki. Pero qué cojones, funcionará. No será el numerito más loco que hayamos hecho. ¿Rogue? ¿Qué? Solo gracias. Dámelas después. Aún queda el asunto de Alt. Sabes cómo moverte por el ciberespacio, ¿no? Bueno, V cuenta con cierta experiencia. Seguro que me apaño. Ve atrás. Nix te enseñará los intríngulis. Y tú, Weyland, arranca el pájaro. Enseguida vamos. ¿Vais a tardar mucho? ¿Puedo echarme una siestecita? Hola. Eres tú quien se va a meter, ¿verdad? Ese es el plan.
Perfecto. Entonces ponte ese traje y luego siéntate ahí. ¿Quién lo diría? Sigues vivo. Estoy acabando por hoy, así que tendrás que salir por tu cuenta. Y no me jodas el equipo. Es lo primero que haré. Zapatos feos. Muy bien, Alt. Alt. ¿Estás ahí? Ahí está. Te lo dije. Alt Cunningham ya no existe. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué la veo delante de mí? Ves a Alt porque quieres verla. Es un mecanismo de defensa. Sí. La memoria explícita tan solo crea una imagen sustitutoria. Es raro. Como si fuera... una pesadilla. Exacto. ¿Me acabas de leer la mente? Simplificas la situación. Aún niegas que eres un constructo, un conjunto de datos. Yo te veo. ¿Me ves? Como líneas de código. ¿Por qué nos molestamos en hablar, si ya sabes lo que pienso? Como la acción precede a la reacción. Johnny Silverhand habla antes de pensar. ¿Eso es un chiste? Solo un fragmento del recuerdo del sentido del humor de Alt. Ah, ya, sí. Entonces, ¿qué más ves? La complejidad de tus emociones. Queda poco tiempo. Netwatch podría detectar nuestro tráfico local. ¿Cuánto sabes de satélites? Hay uno que... el Yujin 0401. Puedo encargarme. Hostia puta, vuelves a hacerlo. Estás leyendo mis... acepto el plan. Te llevará al interior de la Torre Arasaka. ¿O puedes parar solo un momento? Exacto, déjame terminar. Estás en la Torre Arasaka y localizarás el puerto de Mikoshi. Este es el programa que establecerá la conexión. Lo enviaré contigo en un pincho. Cuando abras una puerta trasera, podré evitar los protocolos de seguridad de la fortaleza de datos. ¿Y después? Te habrás separado de V. Y Mikoshi dejará de existir. ¿No tienes miedo? O sea, algo podría salir mal. ¿Tanto? Miedo no es la palabra. Ahora hablemos en serio, Alt. Esto es una fuga para todos, ¿no? ¿Las almas volarán libres? Sí. No me basta. Tiene que haber algo más. Suéltalo. Se convertirán en parte de algo superior. No, detalla algo más. No te entiendo. Porque eres incapaz de comprender. Vale, como quieras. Eso es todo. ¿Podrías desearme buena suerte? Te deseo buena suerte. ¡Ah, qué fría! Joder, gracias. Exacto. Ahora ya estoy que me como el mundo. Qué linda. Fría de fría, ¿sabes? V, no sé si me puedes oír, pero gracias por confiar en mí. Vamos a hacerlo. Ese traje feo, vamos a hacer nada.